El uso de herramientas tecnológicas se ha convertido en una de las plataformas más importantes para transmitir información y conocimiento. En lo académico, permite a los alumnos explotar al máximo un tema e intercambiar información con sus docentes. La UTPL desde hace varios años ha incorporado en su modelo académico herramientas digitales que permiten a los estudiantes lograr un aprendizaje más interactivo, reemplazando de esta forma las láminas tradicionales por imágenes en tercera dimensión. Una de las herramientas que se aplican en el campo educativo es la realidad aumentada, proyecto que inició en la UTPL con pequeñas experimentaciones de visualización de videos, aplicaciones ya elaboradas y gratuitas, y que hoy se proyecta como una tecnología de aportar transformaciones significativas en la formación en que los estudiantes perciben y acceden a la realidad física. Otra de las innovaciones de la UTPL es la Virtopsia, una aplicación de vanguardia que permite realizar autopsias sin la necesidad de tocar un cadáver, una herramienta de aprendizaje y muy útil para las ciencias de la salud y el derecho. Además de la realidad aumentada, la UTPL tiene otras herramientas institucionales como el entorno virtual de aprendizaje EVA y las videoconferencias que promueven el desarrollo de actividades como el chat, foros y video colaborativos que permiten a los estudiantes estar en continua comunicación con su docente. La UTPL ofrece desde el 2015 cursos masivos abiertos en línea en diferentes áreas del conocimiento que permiten a los alumnos de la universidad adelantar los contenidos de sus materias o adquirir conocimientos en otros campos del saber. Los mundos virtuales son herramientas que permiten a los estudiantes a través de personajes o avatars realizar una simulación de audiencias con tan solo conectarse al Internet desde cualquier lugar y hora. Actualmente se implementan en la titulación de Derecho en sus diferentes asignaturas. La finalidad del laboratorio remoto es permitir a los estudiantes acceder a través de un sistema web a realizar prácticas experimentales en un entorno real, manipulando remotamente los objetos del laboratorio, ingresando valores y obteniendo los resultados de sus experimentos. La tecnología es una herramienta de soporte que permite a los estudiantes obtener un aprendizaje activo a través de orientaciones, recursos y actividades, propiciando de esta forma la construcción de una educación con altos estándares de calidad y la adquisición de nuevos conocimientos. Muy buenas tardes con todos, estimados estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a la jornada de orientación para la carrera de agronegocios. Agradecemos mucho su puntualidad y dado esto, vamos a empezar con la jornada. Dentro de la agenda que tenemos para el día de hoy, compartir con todos ustedes, tenemos en primer lugar un pequeño saludo de bienvenida y presentación por parte de la coordinadora de carrera y el equipo de calidad. También tenemos varias actividades para poder compartir y conocernos un poco más como estudiantes y docentes de la carrera de agronegocios. Seguido tenemos la descripción del perfil de ingreso, así como la presentación de la malla curricular, el perfil de egreso y el campo ocupacional. Seguido de los compromisos que como estudiantes ustedes al ingresar a la Universidad Técnica Particular de Loja están dispuestos a asumir. Finalmente, una síntesis general. Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución. Me he permitido compartir esta imagen dada la importancia que considero que representa. Quiero en primer lugar felicitarlos por haber elegido esta institución de educación superior para su formación profesional. Les damos la más cordial y calurosa bienvenida a esta, la modalidad a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja. Me presento a continuación, mi nombre es Natalie Isabel Aguirre Padilla. Actualmente soy la persona que coordina la carrera de agronegocios de la modalidad a distancia. Soy economista, ingeniera en contabilidad y auditoría y tengo un magíster en economía y administración agrícola. Mi experiencia laboral ha sido a lo largo de algunas instituciones, como por ejemplo he sido becaria de investigación en la Universidad Técnica Particular de Loja, técnico de proyectos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, docente de la carrera de Economía en la Universidad Nacional de Loja y actualmente me desempeño como docente de la Universidad Técnica Particular de Loja en las carreras de Gestión Ambiental, Ingeniería Agropecuaria y la carrera de Licenciatura en Agronegocios. A continuación, quiero presentar al valioso equipo de calidad que tenemos como carrera de agronegocios, la misma que nos permite que les presentemos a ustedes una educación de calidad,
Somos los encargados de revisar todos los materiales que a ustedes llegan y todas las planificaciones de cada una de las asignaturas que ustedes toman. Así que, por favor, voy a dar paso a mis compañeros para que cada uno de ellos se presente. El equipo de calidad de la carrera de agronegocios está integrado por Joana Paola Briceño Salas, Humberto Vinicio Carrión Paladines y Leonardo Yamil Ordóñez Delgado. Somos 4 docentes que estamos siempre dispuestos a colaborar en todo, toda la operación y operatividad de la carrera también, para siempre estar a su lado y ayudando en cualquier inconveniente o cualquier necesidad que se pueda presentar. A continuación, invito a mis compañeros a una breve presentación de cada uno de ellos para que los podamos conocer. Muchas gracias, Natalia, por tu presentación rápida. Igualmente me uno a tu saludo a todos los estudiantes que se encuentran conectados de la modalidad a distancia. Para mí es un placer poder compartir esta jornada de trabajo y sobre todo compartir las experiencias y las principales características que tiene nuestra carrera. Mi nombre es Joana Paola Briceño, soy docente dentro de la Universidad Técnica Particular de Loja. Tengo una maestría en desarrollo y codesarrollo local sostenible en las especialidades de investigación en ámbitos locales y gestión de iniciativas locales dentro de la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales de la Universidad de Almería de España. Además, soy ingeniera en gestión ambiental y me desempeño dentro de la universidad en diferentes materias como economía de los recursos naturales y diseño y gestión de proyectos. Además de esto, he tenido la oportunidad de poder participar en varios proyectos dentro de consultoría, como es la Fundación No Gubernamental Heifer. He trabajado también fuera del país, en el Departamento de Cultura y Ambiente, en el Ayuntamiento de Viator. Y además he tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos relacionados con emprendimientos e innovación. Espero en esta jornada poder compartir sus experiencias, sus expectativas y sobre todo conocer un poco más de lo que ustedes esperan de esta carrera. Sin más, muchas gracias por su atención. Gracias, Joan. Muy buenas noches, estimadas y estimados estudiantes. También me uno junto con mis compañeros y compañeras a darles la bienvenida a este nuevo sueño que ustedes están desarrollando, que es el de prepararse para ser cada día mejor. No se olviden que la preparación es importante y que también no debemos olvidarnos que el aspecto humano para el crecimiento personal también es importante. Soy Vinicio Carrión, soy docente de agronegocios. Estoy dictando la cátedra de sistemas de producción forestal, precisamente porque soy ingeniero forestal. Además de eso, me he preparado en 2 maestrías. Mi primera maestría es una maestría en evaluación de impactos ambientales que la desarrollé en la Universidad de Málaga, en España. Y pues, posteriormente, seguí mi maestría en investigación, que lo desarrollé en la Universidad de Córdoba, en España también, que es la maestría en agroecología. Posteriormente hice mi tesis doctoral en análisis y gestión de ecosistemas en la Universidad de Jaén, en España. Ahí conseguí mi PhD. Y precisamente mi tema de tesis fue relacionado a un árbol que es muy conocido, que lo conocemos comúnmente como el palo santo, el Burcera gravilens. Justamente de esta tesis, yo a mis estudiantes de agronegocios estoy compartiendo mis artículos científicos en los que he investigado sobre la biotecnología de la especie. He realizado investigaciones en vermicompostaje de los residuos del palo santo y también hemos, con un equipo extraordinario de investigadores, no solamente de aquí de Loja, sino también del extranjero,
aislar enzimas de dos hongos nativos y una especie nueva para la ciencia. Los inoculamos. La palabra inocular significa sembrar. Es simplemente sembrar. Inoculamos estos hongos en los residuos del Palo Santo y nos hemos dado cuenta que estos residuos sirven para generar biocombustibles. Entonces, mi línea de investigación es esto, los árboles y buscar los beneficios que ellos nos dan. Estoy también dando cátedras, además de en agronegocios, también en gestión ambiental y también en ingeniería agropecuaria. Muchas gracias, compañero. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Leonardo Ordóñez Delgado. Yo soy docente de la Universidad Técnica Particular de Loja, del Departamento de Ciencias Biológicas. Es un gusto saludarlos y también darles la bienvenida a la universidad. El tema de estudiar es uno de los elementos claves como para poder salir adelante. La educación, como lo mencionó Natalie en la imagen que la propuso al inicio, es, desde mi punto de vista, la única forma de poder cambiar la realidad en la cual enfrentamos cada uno de nosotros o en conjunto como sociedad. El ámbito profesional en el cual me desenvuelto, bueno, en pregrado yo saqué un título de médico veterinario zootecnista, tengo un diplomado superior en planificación del desarrollo rural, un máster en administración ambiental, actualmente curso mis estudios de doctorado en conservación de recursos naturales en la Universidad Rey Juan Carlos de España. He sido docente invitado de la Universidad Técnica desde hace más de 15 años. Desde el 2014 formo parte del Departamento de Ciencias Biológicas. Imparto en la actualidad la Cátedra de Biología de la Conservación y también áreas protegidas. Mi trabajo más se ha orientado al tema de conservación de recursos naturales o a la gestión de recursos naturales. Sin embargo, tengo alguna experiencia con respecto a los temas de planificación, gestión de proyectos. He estado vinculado desde hace ya 20 años en temas de gestión de proyectos, entonces hay una trayectoria ahí, al igual que con la de mis compañeros. Un mensaje final, solo que los quisiera que tengan en cuenta ustedes como alumnos, que los docentes en la universidad no somos más que un elemento más que les puede ayudar a ustedes a fortalecer sus capacidades y a gestionar mejor su carrera. Así que, por favor, véannos como sus compañeros, como sus amigos dentro de la universidad, como para poder ayudarles a culminar y a lograr los objetivos que se hayan propuesto. Eso. Muchas gracias a todos compañeros del equipo de calidad. Como ustedes pueden escuchar y han observado, somos un equipo multidisciplinario que justamente trabajamos en función y en pro de mejorar cada vez más la oferta académica que tiene la Universidad Técnica Particular de Loja y específicamente la carrera de agronegocios. Continuando con la jornada, tenemos un poquito la introducción del perfil de ingreso. El perfil de ingreso trata de qué aptitudes y qué actitudes también debe tener la persona o el estudiante que ingresa a la carrera de agronegocios. ¿Sí? Las personas que van a estudiar esta carrera deben tener la capacidad de pensar rigurosamente, de comunicar ese efectivamente, tanto con sus docentes como también con sus compañeros. Tienen ustedes en el espacio del entorno virtual de aprendizaje la posibilidad y la herramienta de encontrar a sus compañeros y poder comunicarse y poder conversar con ellos, ¿sí? También organizarse a lo mejor en algún grupo de alguna red social que puedan ustedes estar en contacto constante con sus compañeros y poder apoyarse en el estudio y desarrollo de las actividades académicas. Usar herramientas tecnológicas es básico, obviamente de una manera reflexiva y pragmática, es decir, una manera útil, que se pueda aprovechar esos recursos con los que cuentan ustedes y los recursos que pone a disposición la universidad. Comprender su realidad natural y sobre todo su realidad histórica y sociocultural. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que el Ecuador es un país que tiene unas características privilegiadas en cuanto a características geográficas, climáticas, lo cual nos permite tener una ventaja competitiva referente a otros países, ¿no? Y lo que nos permite mismo potenciar este tipo de carreras,
en nuestro territorio. Hemos visto la pertinencia y necesidad de justamente ofertar esta carrera de agronegocios a modalidad a distancia, de manera de poder ofertarla en todo el territorio nacional, como también internacional, y de manera tal que las personas puedan tener esas competencias necesarias para poder guiar justamente y poder hacer realidad, ¿sí? Este paso de valor agregado hacia los productos, ¿sí? Actuar como ciudadano responsable también, sabemos que la mayor parte son personas mayores de edad, si no por todos, entonces actuar asimismo de manera responsable con sus actividades académicas y sociales. Cuidar su salud y bienestar personal, así es sano, mente sana, cuerpo sano, mente sana, entonces por favor consideremos esta situación para nosotros poder cumplir con cada una de las tareas que se nos da como parte de la universidad. Aprender por el resto de la vida, siempre, la vida es un aprendizaje constante, uno nunca termina de aprender, todos los días se aprende algo y es muy valioso su predisposición a aprender y como también a emprender. Sí, vamos a ver más adelante el perfil de egreso y las competencias laborales que ustedes van a tener, y aquí es una palabra clave el emprender, ya que ustedes van a tener la capacidad de ser líderes de sus propias empresas, ¿sí? Y finalmente, no alejándonos de la misión y la visión de la universidad, siempre ser seres solidarios y con implicación social, ¿sí? Ver la realidad de las personas que están a nuestro alrededor y trabajar en pro y de bienestar de ellas, ¿sí? Las responsabilidades que ustedes van a tener como estudiantes de la carrera, también es muy importante mencionarlas de manera general. Dentro de esto, ustedes tienen que ser activos y comprometidos con su proceso de aprendizaje. Es necesario enfatizar en que sus docentes vamos a hacer una guía para ustedes, pero el 80 o 90% depende de ustedes, del compromiso que tengan para poder continuar sus estudios universitarios, del compromiso que tengan para cumplir con todas las actividades que se han planificado justamente para su formación profesional. Adquirir las habilidades y conocimientos suficientes para el manejo de tecnologías de comunicación, pedagogías de modalidad y modelo educativo. Hemos visto y hemos escuchado la explicación que nos ha dado la compañera Joana, la importancia de que la universidad implemente justamente estas herramientas de tecnología. Tiene que ir a la vanguardia de todas justamente estas motivaciones que se dan por los avances tecnológicos, ¿no? Entonces, como estudiantes no nos podemos quedar atrás ni no podemos mirar hacia otro lado, debemos formarnos como profesionales que podamos o que seamos capaces de manejar las nuevas tecnologías. Tener una alta disciplina en el manejo y la programación de su tiempo de estudio. Al ser una modalidad abierta y a distancia, existen las tutorías semanales que se imparten por parte de cada docente tutor en cada una de las materias, 2 horas a la semana, 1 hora asíncrona, es decir, contacto con su docente, por lo cual también tienen que dar un tiempito, si no pueden asistir a la tutoría, no hay problema, la tutoría queda grabada, ¿sí? Pero siempre revisando todos los anuncios, ¿sí? Que colocan sus profesores o sus docentes dentro del entorno virtual de aprendizaje. También tener la capacidad autocrítica para realizar autoevaluaciones que le permitan alcanzar los resultados de aprendizaje, siempre realizando las actividades recomendadas que sus docentes han puesto en todas las guías virtualizadas o el contenido descargable, como está denominado dentro de su espacio virtual. Cumplir con el cronograma definido por la universidad y, de no ser posible, por cualquier eventualidad, por favor, avisarlo con tiempo a su docente tutor o avisarlo con tiempo a mi persona, a la coordinadora de la carrera, para poder ayudar a solucionar los diferentes problemas o necesidades que se puedan presentar, ¿sí? Mantener una comunicación continua con el profesor tutor, siempre la primera vía de comunicación es su profesor tutor, la persona que está como docente tutor en su entorno virtual de aprendizaje de cada una de las materias. Si no pueden solucionar algún inconveniente por este medio, ahí sí, por favor, hacérmelo conocer de manera, por medio del correo electrónico, por medio de número de celular, porque yo estaré dispuesta siempre a colaborar y trabajar justamente en su bienestar. Relacionarse con los compañeros para fomentar el aprendizaje colaborativo, ya habíamos mencionado justamente esto anteriormente, que es muy importante que a pesar de que no estemos cerca físicamente, lo podamos estar a través del estudio o a través del desarrollo de cada una de las asignaturas. Y finalmente, por realizar las prácticas preprofesionales establecidas en la carrera, que ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Otro aspecto súper importante que ustedes deben conocer, ahora que son parte de esta carrera de agronegocios, justamente es la malla curricular. ¿Qué es la malla curricular? Justamente es esta planificación de las asignaturas que ustedes deben seguir
periodo a periodo y que les va a permitir adquirir las competencias y los resultados de aprendizaje planteados como licenciados en agronegocios, ¿sí? Les voy a explicar cada una de las materias de manera general, ¿sí? Porque no tenemos mucho tiempo, pero de manera general ustedes pueden observar esta información que estoy hablando, está toda la información en la página de la universidad, www.utpl.edu.es/agronegocios. Ustedes pueden visitarla. También puedo proporcionarles tranquilamente la diapositiva para que ustedes puedan justamente tener la información completa. Como ustedes ven, en el primer ciclo la mayor parte de estudiantes ha tomado las 6 materias que corresponden, como son fundamentos de matemática, sistemas de producción animal, sistemas de producción vegetal, de producción acuícola, de producción forestal y humanismo, universidad y cultura. Podemos observar aquí que hay colores en las diferentes asignaturas. ¿Qué significan estos colores? Estos colores significan de qué tipo o qué nivel de materia tenemos, ¿sí? Las materias que están en color celeste son materias que son transversales a todas las carreras de la universidad, es decir, que todos los estudiantes que estudian en la Universidad Técnica Particular de Loja, en las carreras, sea modalidad a distancia, modalidad presencial, tienen que adquirir las competencias de estas materias que se dictan, como son humanismo, universidad y cultura, antropología básica, ética y moral, y también emprendimiento, ¿sí? Las materias en amarillo, como ustedes pueden observar, son fundamentos teóricos y forman parte de la unidad básica, la mayor parte son fundamentos teóricos que les permitirán adquirir las nuevas capacidades que conforme van avanzando en el desarrollo de su profesión, en el desarrollo, en el estudio de la licenciatura, pues ustedes van adquiriendo más conocimientos, ¿sí? Es importante también hablar un poco del nivel de las prácticas que ustedes tienen que realizar. El nivel de prácticas se empieza a partir del tercer ciclo con la materia práctico, diagnóstico de sistemas agroproductivos, ¿sí? Es importante también recalcar que cada una de estas materias tiene competencias específicas y resultados de aprendizaje específicos que te van a formar a ti como licenciado en agronegocios, ¿sí? Cada materia de igual manera tiene un peso en créditos que ustedes pueden ver en cada una de estos cuadros de cada una de la materia, cuántos créditos y cuántas horas de dedicación tiene cada asignatura. Hay asignaturas que por la cantidad de contenidos mínimos y la cantidad de resultados de aprendizaje que deben adquirir ustedes, tienen mayor cantidad de horas de dedicación y por lo tanto representan un mayor grado de responsabilidad, ¿sí? A ustedes de dedicación sobre todo, no de responsabilidad, de dedicación para ustedes que destinen un mayor tiempo para este tipo de asignaturas que son un poquito más, que tienen un poquito más de carga académica, ¿sí? Hay asignaturas también de 2 créditos, que también son súper importantes porque son cadenas de otras que más adelante van a realizarlas y que forman parte también para adquirir sus competencias. Dentro del segundo nivel de la carrera, ustedes tienen justamente matemática financiera, fundamentos de administración para agronegocios, sistemas agroindustriales, sistemas de información geográfica, estadística descriptiva para agronegocios y antropología básica, ¿sí? Como ustedes pueden observar, son materias que poco a poco se van ligando unas con otras, que los conocimientos que ustedes adquieren en un primer nivel le van a servir para el segundo, tercer, cuarto, hasta el octavo nivel. Se ha organizado esta malla de tal manera que ustedes puedan adquirir cada una de las competencias para que puedan ser licenciados en agronegocios, que puedan desempeñarse en el ámbito laboral, como también en el ámbito del emprendimiento. En el tercer nivel tenemos la asignatura de Fundamentos de Contabilidad, Desarrollo Comunitario, Gestión Social, Cadenas de Valor Agroproductivas, Seguridad y Soberanía Alimentaria, el Practicum 1, que es la primera práctica preprofesional que ustedes van a realizar, y finalmente Ética y Moral. Es importante ahondar en el color de estas asignaturas. Como pueden ver, el color morado significa praxis profesional, es decir, ustedes ya van aplicando un poquito más los conocimientos teóricos que van adquiriendo en otras materias. Es importante resaltar algunas materias que se consideran fundamentales para un licenciado en agronegocios, como por ejemplo los sistemas de producción. Si ustedes no conocen los reales, cómo funcionan los sistemas de producción, pues es muy difícil realmente que ustedes luego puedan aplicar, ¿sí?, toda la teoría que ustedes adquirieron. De igual manera, otra materia muy importante son los sistemas agroindustriales, seguridad y soberanía alimentaria, cadenas de valor productivas, sobre todo también una herramienta súper importante, sistemas de información geográfica, que les va a permitir a ustedes justamente mapear la situación
de los agronegocios en el país. En realidad, todas las materias tienen su importancia y por eso es que constan en la malla, ¿sí? Y de esta manera, por favor, yo los comprometo desde ya a que cada una de estas materias tiene la importancia necesaria para que ustedes puedan, justamente, como les dije, adquirir las competencias y ser excelentes licenciados en agronegocios. En el cuarto nivel tenemos las materias de contabilidad financiera y tributaria, biodiversidad y agroecología, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas pecuarias y acuícolas, buenas prácticas agrícolas y forestales, investigación de mercados de agrobiodiversidad. Como ustedes pueden observar, la malla es, hemos considerado que es bastante completa y que les va a permitir justamente desempeñarse adecuadamente en el ámbito laboral. Yendo al nivel de la unidad profesional. Esta unidad profesional significa ya un poco más de intensidad en la obligación de las materias, ¿sí? Tenemos en el quinto nivel teoría micro y macroeconómica, gestión de talento humano, el Practicum 2, que es el diagnóstico de la calidad de sistemas agroproductivos o agroindustriales, introducción a los agronegocios, composición de textos científicos, porque hemos visto la necesidad de que ustedes puedan escribir adecuadamente tanto su trabajo de titulación o cualquier otro trabajo que esté presente a lo largo de su carrera. Legislación mercantil y societaria forma parte del sexto ciclo, así como economía popular y solidaria, diseño y evaluación de proyectos agroproductivos, como también el practicum nivel 3, que es modelo de gestión de agronegocios y que este practicum es ya directamente la vinculación con la sociedad, ¿sí? Luego tenemos también economía ambiental, que es un aspecto importante, sobre todo para conocer el manejo adecuado, ¿sí?, de la economía. Luego tenemos economía agrícola, planificación estratégica y gestión sostenible de agronegocios, gestión de riesgos del agronegocio, porque sabemos que el sector agropecuario en sí y agroproductivo, pues es el sector que tiene mayor riesgo en el mercado por las diferentes externalidades que se producen, por ejemplo, eventos que no podemos manejar, que no están dentro de nuestro manejo, como por ejemplo algunos eventos de tipo naturales como terremotos, inundaciones, fenómeno nivel de riesgo alto, y es importante incluir también en la malla profesional, en la malla de estudios, esta materia. Emprendimiento, como también en el séptimo y octavo ciclo, ustedes ya empiezan y realizan su trabajo de titulación o se preparan para rendir el examen complexivo que les va a permitir tener su título de licenciado en agronegocio. Tenemos también la materia de bioeconomía circular, técnicas de negociación, certificación y responsabilidad social y empresarial, marketing 2.0 y comercio exterior, ¿sí? Hay algo sumamente importante que recalcar en este sentido. Tenemos nosotros justamente un itinerario, ¿sí? Un itinerario que hemos considerado pertinente colocarlo aquí, en donde los estudiantes pues justamente deciden por qué itinerario van cada uno a seguir en función de sus intereses. Tenemos el itinerario 1 que habla de la promoción empresarial y el itinerario 2 que habla de la planificación empresarial, ¿sí? Cada estudiante debe tomar en quinto, sexto y séptimo ciclo justamente uno de los itinerarios. Si toma el estudiante promoción empresarial, pues deberá seguir todas las materias que forman parte de ese itinerario y le permitirá tener una especialización específica y diferente de las personas que tomen el itinerario de planificación empresarial. Cualquiera de los dos itinerarios tiene el mismo nivel de importancia, perdón, por lo tanto los estudiantes tienen la libertad de elegir a qué itinerario desean pertenecer. Tenemos los prerequisitos. Esta es una parte sumamente importante que yo deseo explicarles. ¿Por qué? Porque algunos estudiantes a lo mejor se pueden confiar un poquito de que no tienen que aprobar todas las materias para poder seguir al siguiente nivel y tomar todas las materias de segundo ciclo, por ejemplo. Es importante mencionar que, por ejemplo, esta información igualmente la tienen en el internet, en la página oficial de la universidad, para poder ustedes matricularse en la segunda materia, o el segundo ciclo, perdón, la materia de matemática financiera, tienen que haber aprobado fundamentos de matemática. Si no aprueban fundamentos de matemática, no podrán matricularse en matemática financiera. De igual manera, para sistemas agroindustriales, esta materia de segundo ciclo, ustedes deben haber aprobado las cuatro materias de sistemas de producción, animal, acuícola, vegetal y forestal, ¿sí? Entonces, ahí es la importancia de que ustedes mantengan su compromiso y disciplina para que puedan realizar los estudios a lo largo de toda la carrera, ¿sí? Luego tenemos también que para que en tercer ciclo ustedes puedan cursar fundamentos de contabilidad, deben haber previo aprobado matemática financiera. Seguido, cadenas de valor agroproductivas, que tienen ustedes que haber aprobado sistemas agroindustriales y si no, no pueden tomar esta materia, ¿sí? Eso significa los prerequisitos.
Yo, para poder seguir, por ejemplo, cadenas de valor agroproductivas, tengo que conocer el funcionamiento de sistemas agroindustriales. Sistemas agroindustriales, si yo aprobé sistemas agroindustriales, significa que yo tengo las competencias de sistemas de producción animal, acuícola, vegetal y forestal. Eso quiere decir los prerequisitos y, por lo tanto, es la importancia de los mismos. ¿Sí? Luego tenemos también, por ejemplo, que para la materia de contabilidad financiera y tributaria, un prerequisito es haber aprobado la materia de fundamentos de contabilidad. Para poder cursar la materia de buenas prácticas de manufactura, se debe haber aprobado sistemas agroindustriales. ¿Sí? De igual manera, tenemos en la unidad profesional cuáles son los prerequisitos de algunas materias. Otras materias no tienen cadena, es decir, se pueden tomar tranquilamente unas seguidas de otras, sin necesidad de aprobar una materia anterior. Pero, como les he dicho, es mejor tener un compromiso y una disciplina de ustedes, a lo mejor una hora al día, o a lo mejor dejando un día, dos horas, que ustedes puedan dedicarse exclusivamente a la revisión de contenidos y realización de actividades calificadas dentro de su entorno virtual de aprendizaje, con la finalidad de que no tengan inconvenientes y que no existan retrasos para que ustedes puedan llegar en los 4 años a conseguir su título de licenciatura en agronegocios, ¿sí? Para, por ejemplo, diseño y evaluación de proyectos agroproductivos, el prerequisito es haber aprobado la materia de administración financiera y operativa. Para los itinerarios, miren, a partir del quinto, sexto y séptimo ciclo tenemos los itinerarios, que decíamos, ustedes tienen que elegir qué itinerario les gustaría, qué tienen ustedes más interés, en planificación territorial o análisis o promoción empresarial, ¿sí? Entonces, depende de qué ustedes cursen. Si eligen el itinerario 1, obviamente para poder cursar la siguiente materia del itinerario, deben haber aprobado, ¿sí?, la materia del itinerario 1 en el quinto ciclo. Y sucesivamente, como lo pueden observar aquí, ¿sí? Por ejemplo, para cursar la materia de bioeconomía circular, ustedes tienen que haber aprobado la materia de economía agrícola. Y finalmente, pues, para poder aprobar la materia de comercio exterior, ustedes también tenían que aprobar economía agrícola como un prerequisito. Y para poder ustedes ejecutar su trabajo de titulación o dar su examen complexivo, ustedes tienen que, previo al último nivel de trabajo de titulación, haber aprobado el primer nivel, que es el séptimo ciclo. ¿Sí? Hay algo que no está dentro de la malla, pero que es sumamente importante explicarlo, ya lo voy a analizar un poquito después, que es justamente la parte de la aprobación de un nivel de lengua extranjera o el nivel de inglés. Los itinerarios, aquí justamente está a partir de quinto ciclo. Si ustedes toman el itinerario de promoción empresarial, van a cursar las materias de comunicación estratégica para agronegocios, comercio electrónico para agronegocios, habilidades gerenciales y sistemas de información. Y si ustedes eligen el itinerario de planificación empresarial, van a cursar las materias de análisis territorial, de desarrollo empresarial de nuevos negocios, administración de cadenas de suministro y logística empresarial. Entonces, en base a esto, ustedes deciden, obviamente, a partir de quinto ciclo, ya cuando ustedes tienen un poquito más de conocimiento de la materia y ya saben qué es lo que les gustaría especializarse, entonces ahí sí toman cualquiera de los dos itinerarios que están descritos acá, ¿sí? Obviamente, siempre que tengan alguna duda, no duden en contactarse conmigo o con cualquiera de los compañeros del equipo de calidad. Dentro de las prácticas preprofesionales que habíamos mencionado, perdón que me vuelva, en la malla curricular de la carrera tenemos justamente el primer práctico en el tercer ciclo, el segundo en el quinto y el tercero en el sexto. Entonces, estos niveles de práctico, ¿de qué se tratan? Estos niveles de práctico son poner en práctica los conocimientos que ya estás adquiriendo. Esto es importante recalcar aquí, que si alguno de ustedes tiene alguna experiencia ya en el ámbito de diagnóstico de sistemas agroproductivos, de diagnóstico de la calidad de sistemas agroproductivos, pueden tranquilamente validar el trabajo profesional o laboral que ustedes están realizando con estas prácticas. Es decir, ustedes ya no tendrían que volver a hacer las prácticas, sino que podrían tranquilamente validarlas con el trabajo que actualmente se están desempeñando. Pueden existir estudiantes que ya están laborando en alguna empresa de tipo agroindustrial, agropecuaria o de agronegocios y que quieran validar su experiencia profesional como nivel de práctico. Tranquilamente se lo puede hacer, se ingresa un servicio estudiantil y se procede a completar los requisitos si tienen validada la práctica profesional, ¿sí? Y tercero, tenemos el practicum 3, que es en el nivel 6, en el sexto ciclo. Este abarca el proyecto de vinculación.
Es decir, este ya es la vinculación directa con la sociedad. Ese sí todos los alumnos lo tienen que cursar, porque es importante justamente porque es lo que la universidad forma a los estudiantes y con la visión de que sirvan a la sociedad. Entonces, justamente es esta manera directa de vincularse con la sociedad, ¿sí? Luego tenemos lo que son el practicum 4.1 y 4.2, que prácticamente son en el séptimo y octavo ciclo de la carrera, que ustedes pueden elegir cualquiera de las dos maneras en cómo ustedes deseen obtener su título de tercer nivel, que sería el trabajo de titulación, que puede ser de investigación o técnico, o el examen complexivo. Es decir, ustedes se preparan sobre todos los contenidos que han visto durante los 4 años y luego proceden a dar un examen, por decirlo así, de validación de conocimientos y ustedes obtienen su título profesional. ¿Sí? Hasta aquí la explicación de la malla curricular. Por favor, les recuerdo que pueden dejarnos todas las preguntas que tengan en el chat para posteriormente poderles dar respuesta. ¿Sí? El requisito que les decía de la segunda lengua es sumamente importante también hacer referencia a que aunque no está definido en la malla, es un requisito obligatorio de todas las instituciones de educación superior que los estudiantes sepan hablar una segunda lengua, que no necesariamente debe ser el inglés, puede ser el francés, el mandarín, algún idioma que ustedes sepan adicional al, justamente al idioma español, ¿sí? Todas las carreras de la modalidad abierta y a distancia, pues a partir del ciclo abril-agosto 2020, tienen que aprobar el nivel de inglés B1, ¿sí? Hay varias maneras de poderlo obtener, no solamente cursando en las diferentes academias con las que tiene convenio la universidad, sino que también pueden hacer o realizar, si alguno sabe ya, sabe o tiene conocimiento amplio del idioma inglés, pues puede tranquilamente presentarse a un examen de idoneidad, o si alguien tiene algún certificado de una academia nacional, puede presentarse a un examen de validación. ¿Sí? Esto ustedes tienen hasta octavo ciclo, no, hasta séptimo ciclo, hasta antes de su trabajo de titulación, para poder cursar los niveles de inglés. Los niveles de inglés se consideran 4 hasta obtener un nivel de B1. ¿Sí? Para mayor información, para que sepan toda la información acerca de del inglés, de cómo deben aprobarlo, cómo se puede, las maneras de aprobarlo, justamente se les deja el link. Ahí ustedes pueden hacer una captura de pantalla o tomarle una foto para que ustedes puedan visitar esto y puedan informarse de cómo deben ustedes aprobar los niveles de inglés. ¿Sí? Igualmente, si se presenta alguna inquietud sobre esto, por favor, hacerla conocer a través del chat. Ahora, vamos con ya casi finalizando, tenemos el perfil de egreso. Es decir, ustedes qué van a poder hacer cuando estén ya capacitados como licenciados en agronegocios. Contarán ustedes con una formación integral en la gestión e innovación de procesos sustentables y estrategias vinculadas a la administración y comercialización de productos agropecuarios y agroindustriales, orientando su acción no solo a los sectores productivos de alta tecnología, sino también a aquellos en los que existen menos recursos a través de la utilización de técnicas de bajo costo y fácil acceso. Como ustedes han escuchado, la malla curricular nos permite que ustedes como profesionales de licenciados en agronegocios justamente puedan cumplir con este perfil de egreso, ¿sí? Este perfil de egreso a ustedes les va a permitir justamente desempeñarse en el ámbito laboral o en el ámbito de que ustedes tal vez desean emprender. Así como también ustedes van a poder tener conocimiento vasto en la normativa para el desarrollo de empresas agropecuarias, así como en el dominio de procesos actuales e innovadores, tecnológicos sobre todo, que permitan generar valor agregado a los productos y subproductos agropecuarios en concordancia con el cuidado del medio ambiente y el comercio justo. Justamente aquí se complementan algunas materias como legislación, economía ambiental, cadenas de valor, seguridad alimentaria para poder saber qué productos ofrecer, sobre todo a la demanda que existe, ¿no? Y cómo satisfacer a la demanda de los mercados que existen. Obviamente ustedes también van a aprender a poder analizar los mercados y a poder tomar la decisión de qué producto y qué cantidad de producto yo puedo vender, ¿no es cierto? Y sobre todo, la principal razón de crear esta carrera fue que podamos aprovechar las materias primas que como país tenemos y poderles dar este valor agregado que justamente estamos hablando, ¿no? Cambiar un poquito la idea de la exportación de materias primas y comenzar a exportar ya productos con valor agregado adicional o con una transformación que permita tener un mayor precio de mercado en mercados internacionales o en mercados nacionales. ¿Sí? Y sobre todo disminuir la importación de este tipo de productos y producirlos aquí en mercados nacionales.
El campo ocupacional, es decir, cuando yo ya me gradúe como licenciado en agronegocios, ¿en dónde puedo desempeñarme o qué es lo que puedo hacer? Ustedes como licenciados en agronegocios estarán en condiciones de asumir roles como gestores o administradores de organizaciones y proyectos empresariales. Podrán ser generadores de nuevos productos, emprendimientos y plazas laborales porque estarán en la capacidad completa de ustedes poder implementar su empresa agroindustrial o agroproductiva. Gerenciar y comercializar los productos y servicios de una empresa agropecuaria si ustedes ya están trabajando en una empresa y quieren tener a lo mejor o aspiran a un mejor salario o a subir o a escalar en los puestos de su empresa también. Esta carrera de licenciatura en agronegocios les permite adquirir las capacidades y competencias para ustedes poder desarrollarse en un puesto directivo, por ejemplo. Y finalmente, pues también actuar como consultores independientes, ¿sí? Y asesorías en programas y proyectos productivos de cualquier índole. Ustedes saben que van a aprender sobre sistemas de producción variados y en cualquier índole ustedes podrán desempeñarse. También ustedes estarán en la capacidad de cumplir con funciones como optimización de procesos, cómo diseñar y establecer emprendimientos basados en procesos productivos sustentables, sobre todo, analizar la situación económica y generar planes de desarrollo, articular componentes del sector productivo como la innovación y la búsqueda de cadenas de valor autosustentables o sustentables, gestionar condiciones oportunas para los trabajadores del sector, tanto para sus trabajadores o como para sus compañeros del sector, gestionar los recursos agropecuarios y procesos productivos acorde a la normativa comercial nacional e internacional vigente, aplicar herramientas informáticas para el diseño, ejecución y evaluación de los agronegocios. Todo esto ustedes van a poder hacer una vez que tomen o que tomen todas las materias o que sean y obtengan su título como licenciado en agronegocios. Ustedes han visto la malla, es bastante completa, bastante tiene los contenidos mínimos necesarios para que ustedes puedan adquirir todas estas competencias y puedan desempeñarse en el ámbito laboral. Como les dije, ustedes pueden gerenciar empresas agroproductivas, pueden crear empresas agroproductivas, pueden administrar las empresas productivas, pueden crear planes de marketing, pueden crear planes y hacer investigaciones de mercado, de comercio exterior, de mercados nacionales. Eso es lo que ustedes van a poder hacer como licenciados en agronegocios, ¿sí? Ahora, como parte de esta jornada de orientación, no solamente queremos hablar nosotros, queremos la participación de ustedes como estudiantes, ¿sí? Así que me voy a permitir darles paso a ustedes para que tres o dos o tres compañeros, alumnos, ustedes puedan expresar, ¿sí?, su compromiso para con la institución. Es decir, ¿a qué se comprometen ustedes como futuros licenciados en agronegocios? ¿A qué se comprometen como alumnos de primer ciclo de la carrera de agronegocios? Buenas noches con todos, compañeros, docentes. Pues permítanme expresar mi más sincera emoción y felicidad al pertenecer a una institución educativa superior tan prestigiosa como es la UTPL. Y pues mi compromiso con la universidad y con la carrera que elegí es sacar adelante tanto mi nombre como el nombre de la institución, ser un excelente profesional, tanto en el ámbito profesional como como una persona buena, ya que ustedes también nos ayudan con las materias para ser los mejores profesionales. Y una felicitación a ustedes por darnos de su tiempo y ayudarnos a ser mejores. Muchas gracias. Tenemos también a ti, a Brian Rossi, por favor, si nos ayuda con su comentario. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo está? Con todos, tardes, profesores, compañeros. Soy Brian Rossi, tengo 36 años, estoy en San Rafael. Es un gran reto para mí porque después de algunos años vuelvo al estudio. Tengo una empresa de lácteos en Machachi, se llama Rossi. Estudié en Italia en lácteos y para mí es un gran reto retomar los estudios y aprender y reforzar todos los conocimientos que puedo aplicar a la empresa y que puedo mejorar muchos de los productos que hacemos, muchas de las condiciones en las cuales trabajamos. El hecho de que viene a malla curricular, BPMs y todo eso es algo que ya ahora lo vivimos, que ya ahora es un requisito indispensable para que el negocio funcione.
y me da mucha satisfacción poder estudiar con ustedes, que veo que son perfiles académicos muy, muy, muy altos. Entonces, nada, tengo todo el compromiso y todas las ganas de terminar esta carrera. Muchas gracias, Brian, por compartirnos su aspiración, sus expectativas, y estamos seguros que lo logrará. Como hemos hablado, con disciplina, más que todo, podrá lograr todo lo que usted se proponga, ¿sí? A ver, también tengo aquí a Hernán Naranjo. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches con todos los docentes, compañeros. Bueno, mi nombre es Hernán Naranjo, tengo 37 años. Bueno, con muchas expectativas me inscribí en la UTPL. Sé que es una de las universidades con mayor prestigio a nivel mundial. Muy contento por eso. Actualmente yo trabajo en una empresa florícola. He trabajado muchos años como supervisor. Y bueno, ahorita tuve la oportunidad, me dieron, un convenio con la empresa para poder estudiar y me dieron a cargo una jefatura diaria. Entonces, obviamente, muy contento va a ser bastante difícil a los años de nuevamente retomar los estudios, pero sé que con ganas lo voy a conseguir esta meta que me he propuesto. Entonces, que me va a servir tanto en la parte personal como en la parte laboral de adquirir nuevos conocimientos para poderme desarrollar y obviamente también servir a la comunidad. Muchas gracias, estimado Hernán. Realmente es muy gratificante poder escucharlos, poderlos ver, a los que los podemos observar, conocer un poquito más acerca de ustedes, en dónde se desempeñan laboralmente, en dónde se encuentran, en dónde viven, su edad, porque nos hace sentirlos más cerca y nos hace conocer en dónde debemos apoyar, en qué aspectos, ¿sí? La mayor parte de ustedes, como hicimos la encuesta, trabaja y por lo tanto tiene un mayor grado de responsabilidad y un mayor grado también de sacrificio dentro de lo que es su desempeño académico, ¿no? Entonces, invitados nuevamente, expreso en primer lugar mi felicitación por haber elegido esta institución de educación superior, que yo sé que no les va a decepcionar en ningún momento, porque contamos con las mejores herramientas tecnológicas, así como también los mejores perfiles profesionales, docentes para impartir a ustedes las cátedras. Entonces, bienvenidos. También tengo la participación de María Kirchner. Bueno, creo que han hablado sus compañeros por todos, ¿no? Estoy muy contenta de la participación que hay. Por favor, si me ayudan los compañeros del equipo de calidad, tal vez para poder sintetizar los compromisos de los compañeros que... A ver, primero quiero agradecer por la participación de todos. Sé que cada uno de ustedes también quiere aportar y darnos a conocer sus compromisos. En este caso, algunos de ustedes nos han aportado y nos han dejado algunos mensajitos. Yo he tratado de leer y básicamente se resume en que tienen el reto de aprender, de reforzar y mejorar los conocimientos y a nivel profesional aspiran poder terminar la carrera para de esta manera poder desenvolverse y dar un beneficio a la sociedad. Muchas gracias, reitero la felicitación a quienes están participando y a los que todavía nos están escribiendo. Sí, perfecto. Muchas gracias, Joana. Gracias, estimados estudiantes. Para ir finalizando ya la jornada, quiero expresar nuevamente mi felicidad de poder conocerlos y también mis felicitaciones a ustedes por habernos elegido como la universidad en donde ustedes van a cursar sus estudios académicos. Que tengan presente siempre que vamos a darles un acompañamiento constante para en todo momento estar vigilando su proceso adecuado de formación académica. Finalmente, quiero terminar con la frase, la mejor forma de predecir el futuro es crear, ¿sí? Como ya lo dijo Marianita, el futuro está en sus manos. Ustedes son los responsables de lo que va a pasar en el futuro, de que ustedes de aquí a 4 años sean licenciados de agronegocios de la República del Ecuador y que puedan tranquilamente desempeñarse en cualquiera de los ámbitos que ya vimos del campo profesional, que adquieran todas las competencias y que adquieran todos los resultados de aprendizaje que hemos expuesto. Entonces, si nosotros trabajamos en el presente, pues obviamente vamos a tener buenos resultados en el futuro. Entonces, los invito nuevamente a que hagan sus actividades, a que tomen el hábito de una disciplina, de una responsabilidad, de 1 hora o 2 horas al día, dependiendo de su tiempo, ¿no? Obviamente, para que puedan avanzar en el contenido. De tener alguna dificultad con el envío de tareas, a lo mejor no avanzaron a contestar un cuestionario, no avanzaron a entregar un deber, por favor, escribir a su docente tutor.
Si a lo mejor alguno está enfermo, también escríbanle un mensaje. Pueden descargarse la plataforma Canvas en su celular. Pueden tenerlo en cualquier momento y desde ahí ustedes pueden enviar un mensaje a su docente tutor. No es necesario que prendan la computadora, escriban. Pueden hacerlo tranquilamente a través de su teléfono celular y en caso de que tengan alguna eventualidad, avísenlo por favor con tiempo. ¿Sí? Hay estudiantes que durante el ciclo anterior tuve la experiencia que ya cuando íbamos a empezar este ciclo me decían que necesitan que recalifiquen su examen. Ahí yo no puedo hacer absolutamente nada porque las calificaciones y el sistema académico está cerrado. Entonces, por favor, las cosas, hablarlas oportunamente para poder ayudarles a solucionar. ¿Sí? Chicos, estoy muy contenta. A continuación les dejo mis datos personales. He puesto el correo y también mi número celular. Yo sé que somos personas adultas y sé que las consultas que se hagan serán de tipo académico. Entonces, por favor, me he permitido darles la confianza para que tengan mi teléfono celular, pero como les digo, para consultas netamente académicas, a horas prudentes de la noche, que puedan, o del día, pero que no se excedan tampoco en horas de la madrugada, por ejemplo, ¿no? Porque no podré contestarles esa hora. Entonces, tienen toda la confianza para escribirme, para llamarme. Yo les estaré dispuesta a contestarles, obviamente cuando no esté en clase, para poder solucionar las inquietudes. Les pasé el enlace del Zoom al chat de ahora, de este momento del chat de esta jornada, ¿sí? Para que ustedes puedan comunicarse conmigo. Los lunes, como les dije, de 5 a 7 de la noche, estoy ahí conectada durante 2 horas para cualquier inquietud que se pueda presentar. Ahora agradecerles, nuestro reto es ahora, adelante, podemos estudiar en grande, es nuestro compromiso. Muchísimas gracias a todos, docentes, por acompañarnos en esta noche, estudiantes, por acompañarnos y por ser parte de esta grandiosa experiencia universitaria, así como también a Marianita, le agradecemos que como parte del vicerrectorado de modalidad a distancia nos haya acompañado en esta jornada académica. Muchas gracias y pues cualquier novedad estamos pendientes. Sueñen grande, estudien grande, innoven grande, hagámoslo en grande. La modalidad abierta y a distancia les da la bienvenida a ustedes. Oportunidades en donde otros no veían nada. Nunca hiciste caso al no vas a poder, es imposible, ¿para qué? Nunca. Por eso tienes a una universidad que te acepta como eres. Una que no ve de dónde vienes, sino te proyecta hacia dónde quieres ir. Una universidad que no tiene barreras y que sabe que puede llegar a lo más alto e inclusive un poco más allá. Ven a la UTPL, inscríbete. Sueña en grande, innova en grande, emprende en grande, hagámoslo en grande. UTPL, decide ser más. Inscripciones abiertas, matricúlate y recibe una tablet con todos los libros digitales que necesitas. Así podrás estudiar donde quieras.